A todos, compañeros, muy buenas tardes tengan todos ustedes, siendo las 17 horas con 6 minutos del día 18 de marzo del 2021, se da inicio la sesión ordinaria del Ayuntamiento, por lo que le solicito a la Secretaria General proceda a tomar lista de asistencia. Muy buenas tardes a todos. Ciudadana Miriam Guadalupe González González. Presente. Ciudadana Mónica Jiménez Gómez. Presente. Ciudadana Elia Rosalba Peña Urrea. Presente. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Ciudadana Luz del Carmen Martín Franco. Presente. Ciudadano Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Ciudadana Norma del Carmen Orozco González. Ciudadano Héctor Medina Robles. Presente. Ciudadana Blanca Estela de la Torre Carvajal. Presente. Ciudadano Víctor Samuel de la Torre Hernández. Ciudadana Marta Gómez Villegas. Presente. Ciudadana Bertelén Espinosa Martínez. Presente. Ciudadano Demetrio Tejeda Melano. Presente. Ciudadana Irma Martín. Presente. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Ciudadana María Concepción Franco Lucio. Presente. Le informo, presidentes, que se encuentran presentes los 16 ediles. Muchas gracias, secretario. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo cual le solicito a la secretaria general de lectura a los asuntos agendados. Sí, con su permiso, punto número 1, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número 2, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, lectura y en su caso aprobación de las actas de las sesiones de ayuntamiento ordinaria y extraordinaria de fechas 4 y 8 de marzo de 2021 respectivamente. Número 4, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas, inciso A. Documento enviado por la ciudadana presidenta municipal interino Miriam Guadalupe González González, mediante el cual da a conocer los oficios OF-CPL-S-N-62-20 de fechas 22 y 23 de febrero y 1 de marzo del año en curso, suscritos por el secretario general del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, donde remite los acuerdos legislativos números 1966, 1969, 1974, 2236, 2237, 2241, 1973, 2252, 2259, 2270 y 2278, diagonal 62, diagonal 21. Y número 5, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Rural para que se autorice la creación de los proyectos y la realización de las obras que se describen en el dictamen anexo. De igual manera, se autorizan los demás puntos ahí especificados. Inciso B. Dictamen de la Comisión de Promoción del Desarrollo Económico y Turismo, donde solicita se autorice la suscripción del convenio de colaboración para la aplicación del programa Empleo Temporal para el Beneficio de la Comunidad 2021, Jalisco Retribuye, entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Jalisco, mediante el cual se recibirá el beneficio de la contratación temporal por 60 días laborales para 29 personas, 27 como brigadistas y 2 como jefe de proyecto del programa Limpieza, Remozamiento y Mejoramiento de la Imagen Urbana del municipio de Tepatitlán y sus delegaciones. Asimismo, se autorizan los demás puntos del dictamen. Inciso C. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública para que se autorice reconocer la afectación que el gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos realizó al predio ubicado en la calle Colón 310, antes 360 de esta ciudad, propiedad de la ciudadana Felipa Galindo Barajas, y que debido a la modificación que se realizó al cauce del río, se vio afectado en una superficie de 740.41 metros cuadrados, de conformidad con el dictamen respectivo, así como los demás puntos del mismo. Inciso D, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita se autorice cambio de proyecto del fraccionamiento San Francisco, ubicado entre la calle 5 de febrero y el fraccionamiento Interlomas al oriente de esta ciudad, propiedad del ciudadano José Luis Cruz Franco, así como una permuta, debido a la afectación que el gobierno de Tepatitlán llevó a cabo en una superficie de 6.003.83 metros cuadrados donde se realizó el trazo del anillo interior Su Santidad Juan Pablo II, conforme al dictamen correspondiente, de igual manera se autorizan los puntos ahí especificados. Inciso E,
Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública para que se autorice con fundamento en el artículo 1537 del Código Civil del Estado de Jalisco que el ciudadano Miguel González Navarro ceda su derecho que tiene reconocido ante el Pleno según Acuerdo de Ayuntamiento 523-2015-2018 de fecha 18 de enero de 2017, el cual consiste en considerar como donación anticipada para futuras urbanizaciones. De acuerdo al dictamen anexo. Inciso F, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita se autorice permutar los predios propiedad del ciudadano Cuauhtémoc Gutiérrez Barba, que se encuentran ubicados en el cuadrante 4 sureste dentro de la delegación de Pegueros por unos predios propiedad municipal, los cuales se describen en el dictamen respectivo, asimismo se autorizan los demás puntos. Inciso G, dictamen de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Prevención colegiada con la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Género y Asuntos de la Niñez, para que se apruebe la celebración del convenio de coordinación para el programa Estrategia ALE para el ejercicio fiscal 2021 y su anexo técnico ante la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Gobierno del Estado de Jalisco y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso H, dictamen de la Comisión de Calles, Estacionamientos y Nomenclatura, donde solicita se autorice oficializar las nomenclaturas de las vialidades que se encuentran ubicadas dentro del desarrollo urbanístico de uso habitacional y mixto comercial denominado Colinas de la Cruz, colindante al oriente con el fraccionamiento Hacienda de la Cruz, ubicado al norte del centro de esta población, de conformidad con el dictamen adjunto. Inciso I, dictamen de la Comisión de Calles, Estacionamientos y Nomenclatura para que se apruebe que las vialidades que se encuentran dentro del fraccionamiento del proyecto denominado Valles de las Flores, dentro de la delegación de Capilla de Guadalupe, que se denominen como se menciona en el dictamen respectivo. Inciso J, dictamen de la Comisión de Calles, Estacionamientos y Nomenclatura, donde solicita se apruebe modificar el acuerdo de ayuntamiento número 870-2018-2021, emitido en la sesión ordinaria del Honorable Ayuntamiento número 75, con fecha 19 de febrero de 2021, correspondiente a la oficialización de nomenclatura de las vialidades que se encuentran dentro del desarrollo urbanístico de uso habitacional y mixto comercial denominado Camino Real, conforme al dictamen respectivo. Inciso K, dictamen de la Comisión de Calles, Estacionamientos y Nomenclatura para que se autorice oficializar la nomenclatura de la vialidad ubicada entre las calles Juárez y 16 de septiembre dentro de la delegación de Mezcala de los Romero para quedar con el nombre de calle Felipe Barba Ibarra. Inciso L, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita se autorice la celebración de un contrato de prestación de servicios entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y la empresa denominada Inetum México SADCB para la emisión del pasaporte mexicano, de acuerdo con el dictamen correspondiente. Asimismo, se autoricen los demás puntos ahí especificados. Punto número sexto, solicitud de parte de la ciudadana presidente municipal interino Miriam Guadalupe González González para que se apruebe que las sesiones ordinarias de ayuntamiento a celebrarse durante el mes de abril de 2021 se lleven a cabo el segundo y cuarto jueves en virtud de que el primer jueves del mes de abril es día inhábil, aprobado en sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 17 de diciembre del 2020 mediante acuerdo número 813-2018-2021. Punto número séptimo, solicitud por parte de la ciudadana presidente municipal interino Miriam Guadalupe González González, donde solicita se apruebe el decreto número 28.326/62/21, aprobado por el Honorable Congreso del Estado de Jalisco, mismo que se anexa, mediante el cual se reforman los artículos 62, fracción décima, recorriéndose las fracciones subsecuentes y el 64 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, para quedar en la forma y términos que se desprenden de dicho documento conforme a la solicitud anexa. Punto número octavo, solicitud por parte de la ciudadana presidenta municipal interino Miriam Guadalupe González González para que se autorice el reacomodo de las comisiones edilicias de conformidad con la propuesta anexa, con fundamento en el artículo 23 del Reglamento de Gobierno del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Punto número noveno, puntos varios, no se presentó ninguno. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Mano o tarjetón. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 3, por lo que les pregunto si están de acuerdo en que se omita la lectura de las actas de las sesiones de ayuntamiento ordinaria y extraordinaria de fechas del 4 y 8 de marzo del 2021, respectivamente, por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de la misma. Se les pide levanten su mano o tarjetón si están de acuerdo en omitir dicha lectura. Sí.
Asimismo, les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido de dichas actas. Si nada más quiero aclarar que en el caso se había mencionado en esas actas anteriores el caso de la regidora Irma Martín como Irma Martín Padilla, nada más al momento de recibir los documentos en la Oficialía Mayor se me indicó que los documentos que ella presentaba estaban como solamente Irma Martín por el hecho de haber nacido, tener doble nacionalidad. Entonces, jurídicamente es nada más Irma Martín, y para aclararles que todas las actas se modificó el nombre y ya quedó asentado correctamente. Gracias. Perfecto. Entonces, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de dichas actas. Se aprueba por unanimidad. Les solicito, secretario general, de lectura al punto siguiente que corresponde al punto 4. Sí, con su permiso, presidente, el punto número 4 es lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Es el inciso A. Documento enviado por la ciudadana presidenta municipal interino Miriam Guadalupe González González, mediante el cual da a conocer los oficios OF-CTL-S-N-62-20. De fechas 22 y 23 de febrero y 1 de marzo del año en curso, suscritos por el secretario general del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, donde remite los acuerdos legislativos números 1966, 1969, 1974, 2236, 2237, 2241, 1973, 2252, 2259, 2270 y 2278, /62-21, a través de los cuales formulan un respetuoso exhorto respectivamente para el primero, el 1966, que se diseñen estrategias de detección y en su caso combate a la megalopige operacularis, oruga peluda, también conocida como oruga gato lanudo, oruga peluche o como oruga pollito. Este turno es propuesto por la presidenta municipal interino para la Comisión Edilicia de Desarrollo Rural Colegiada con Desarrollo Sustentable. El siguiente es el 1969, que se intensifiquen las campañas de difusión de las medidas sanitarias para la prevención de contagios por COVID-19. Este turno es propuesto por la presidenta municipal interino para la Comisión Edilicia de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones. El siguiente es el 1974, que se verifiquen las empresas de servicios funerarios en el cumplimiento de las diversas medidas emanadas de la pandemia de COVID-19. Este turno es propuesto por la presidenta municipal interino para la Comisión Edilicia de Reglamentos y Vigilancia. El siguiente es el 2236, solicitar al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para que mejore y actualice el sitio web del registro de personas fallecidas sin identificar, este solamente para su conocimiento. El 2237, que se verifiquen las empresas de servicios de tanques de oxígeno para evitar que incurran en irregularidades y o abusos. Este turno es propuesto por la Presidenta Municipal Interino para la Comisión Edilicia de Reglamentos y Vigilancia. El siguiente, el 2241, que en colaboración y auxilio de la Procuraduría Federal del Consumidor, se verifiquen las empresas de servicios de tanque de oxígeno para evitar que incurran en irregularidades y o abusos. Este turno es propuesto por la Presidenta Municipal Interino para la Comisión Edilicia de Reglamentos y Vigilancia. El siguiente, que es el 1973, que se remita al Honorable Congreso del Estado, informe de los registros municipales de las descargas a las redes de drenaje y alcantarillado de los últimos 5 años y de las acciones que se están haciendo para su vigilancia. Este turno es propuesto por la Presidenta Municipal Interino para la Comisión Edilicia de Agua Potable y Saneamiento. El siguiente, que es el 2252, que se analice implementar el programa El Carril Rosa, brindar acceso libre gratuito a una alberca a las personas que padecen linfedema, a causa de cáncer de mama, para que con el apoyo de un terapeuta especializado se facilite su recuperación. Este turno es propuesto por la Presidenta Municipal Interino para la Comisión Edilicia de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones. El siguiente, que es el 2259, que la supervisión que se realice de los diversos giros comerciales en el marco de los lineamientos aplicables por la pandemia de COVID-19 se lleven a cabo cumpliendo con el marco normativo vigente. Este turno es propuesto por la Presidenta Municipal Interino para la Comisión Edilicia de Reglamentos y Vigilancia. El siguiente, que es el 2270, que se consideren sujetos de beneficios fiscales en el marco de los apoyos que se están otorgando con motivo de la pandemia de COVID-19 a los establecimientos e inmuebles dedicados al culto religioso. Este turno es propuesto por la Presidenta Municipal Interino para la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio.
El siguiente, que, y el último, 2278, que dentro de un término no mayor a 60 días naturales, se informe al Honorable Congreso del Estado las acciones, estrategias, planes y políticas públicas instrumentadas para garantizar los derechos humanos de las personas trabajadoras mayores de 65 años con motivo de la pandemia de COVID-19. Este turno es propuesto por la Presidenta Municipal Interino para la Comisión Edilicia de Administración y Gobernación, colegiada con la Comisión de Edilicia de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos de la Niñez. ¿Es cuanto, Presidente? Gracias, Secretario. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar los turnos expuestos. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 5. Lectura, discusión y aprobación de dictámenes, por lo que le solicito a la Secretaria General de lectura al inciso A. Claro que sí, con su permiso. El inciso A es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Rural para que, primero, se autorice la creación de los proyectos y la realización de las obras que se describen a continuación. Sería el camino, las fonditas, la majada y el sauce. Metros cuadrados cada uno, respectivamente 900, 200 y 900. Los beneficiarios también respectivamente 600, 400 y 700. El costo total de la primera serían 54 mil pesos, de la segunda 12 mil y de la tercera 54 mil. Segundo, se autoriza erogar la cantidad de hasta 120 mil pesos para la contratación como prestación de servicios técnicos profesionales del ciudadano Antonio Padilla Padilla a fin de que se lleve a cabo el reempedrado de dichos caminos, lo anterior con un costo de 60 pesos por el metro cuadrado, aportando a los beneficiarios el material necesario. Tercero, dicha cantidad se tomará del proyecto número 12, mejorando la infraestructura de los caminos rurales, partida 122, honorarios asimilables a salarios. Cuarto, se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, los ciudadanos, bueno, hay tres nombres anteriores, en su carácter de presidente, síndico, secretario general encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, respectivamente, para la firma del instrumento jurídico que se requiera con motivo de la autorización del presente punto. ¿Es cuánto? Gracias, secretario. Adelante, regidor Víctor Samuel de la Torre Hernández, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, tiene el uso de la voz. Sí, gracias. Con su permiso, presidente. Buenas tardes, compañeros. Bueno, comentarles que recibimos un oficio por parte de la jefa de Desarrollo Rural con número 37-21/2018-2021, en donde nos solicita se autorice la creación de los proyectos y la realización de las obras para mejorar parte de los siguientes caminos rurales. Igual ya los hizo mención nuestra secretaria, pero se los vuelvo a repetir. Son las fonditas en donde se prevén empedrar 900 metros cuadrados, en la majada 200 metros y en el SAUS 900, sumando una cantidad de 2,000 metros cuadrados en total a reparar. Todo esto considerado en empedrados existentes, por lo que no serán empedrados nuevos. Cabe mencionar que estos proyectos son un tipo bacheo y se pagará para ello la cantidad de 60 pesos por metro cuadrado, resultando un monto total de 120 mil pesos para los tres proyectos. Este dinero solo será para pagar la mano de obra, ya que el material faltante que se requiera será aportado por los vecinos beneficiados. Es muy importante resaltar que se pretende contratar a Antonio Padilla Padilla. Esta persona será la responsable de las cuadrillas de empedradores como tal y con quien se estará coordinando la Jefatura de Desarrollo Rural, si así lo ven a bien, los trabajos, las observaciones y demás detalles que puedan resultar en dichos proyectos. También hacer mención que se cuenta con las solicitudes de los vecinos de cada lugar a beneficiar. Y si lo recuerdan, los que estuvimos en la comisión y para quienes no pertenecen a la misma, decirles que el dinero ya está dentro del presupuesto de la Jefatura de Desarrollo Rural, el cual será tomado del proyecto 12, mejorando la infraestructura de los caminos rurales, de la partida 122, honorarios asimilables a salarios. Asimismo, hago mención de la importancia que tiene el apoyar estos proyectos para mantener los caminos rurales en condiciones óptimas o mejorarlos y poder trasladar los productos del campo, hacia la ciudad y hacia las mismas áreas de producción rural. Por otro lado, decirles que cuando se aprobó este punto en la Comisión de Desarrollo Rural, fungiendo en ese momento como presidente la ciudadana María Elena de Anda Gutiérrez y como síndico Salvador Mora López, actualmente ya sabiendas que ya hubo movimientos en este ayuntamiento de presidente y síndico municipal, le solicito a nuestro secretario general se realice el cambio de los nombres para la notificación del acuerdo, esto para que puedan surtir los efectos legales y darle seguimiento a lo proyectado. Muchas gracias, es cuanto, presidente.
Muy bien, muchas gracias, regidor. ¿Alguien tuviera algún comentario? Entonces, no habiendo comentarios, les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto con la modificación solicitada de nuestro regidor. Se aprueba por unanimidad. Gracias, secretario. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la creación de los proyectos y la realización de las obras que se describen en el dictamen anexo. De igual manera, se autorizan los demás puntos ahí especificados. Le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso B. Sí, con su permiso, este inciso es un dictamen de la Comisión de Promoción del Desarrollo Económico y Turismo, donde solicita primero, se autorice la suscripción del convenio de colaboración para la aplicación del programa Empleo Temporal para el Beneficio de la Comunidad 2021 Jalisco Retribuye entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Jalisco, mediante el cual se recibirá el beneficio de la contratación temporal por 60 días laborales para 29 personas, 27 como brigadistas y 2 como jefe de proyecto. El proyecto en Tepatitlán se llama Programa de Limpieza, Remozamiento y Mejoramiento de la Imagen Urbana del Municipio de Tepatitlán y sus delegaciones. Segundo, dicho convenio surtirá efecto a partir de la fecha de su firma. Tercero, la Dirección de Promoción Económica coordinará los trabajos administrativos para el cumplimiento del proyecto. Cuarto, se faculte los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, los ciudadanos Miriam Guadalupe González González, Mónica Jiménez Gómez y Lucía Lorena López Villalobos en su carácter de presidente municipal interino, síndico y secretario general respectivamente para la firma del convenio respectivo. Es cuanto. Adelante, regidora Elia Rosalba Peña Urrea, presidente de la Comisión de Promoción del Desarrollo Económico y Turismo, tiene el uso de la voz. Doctora, su micrófono está apagado. Con su permiso, señorita presidenta. Muy buenas tardes a todos, compañeros. Efectivamente, este punto solicita que se faculte a las autoridades de nuestro ayuntamiento para que se autorice la suscripción del convenio de colaboración para la aplicación del programa Empleo Temporal para el Beneficio de la Comunidad 2021 Jalisco Retribuye. Este es un convenio, como ya bien lo hemos comentado, entre el municipio de Tepatitlán y entre el gobierno y el gobierno del estado, a través de su Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Es un programa, como ya lo hemos conocido, que pues sería el tercer año consecutivo en que se realizaría aquí este proyecto. Se lanzó la convocatoria en enero de este mismo año por parte de la Secretaría de Trabajo a los 125 municipios del estado de Jalisco, y pues todos emitieron pues su solicitud para participar en este programa, y nuestro municipio una vez más salió también con una validación positiva por parte del Comité Interno de Validación de este programa. El director de Promoción Económica, el licenciado Ramón Muñoz, nos hizo bien hacernos llegar una solicitud, pues, enterándonos de todo esto y aparte solicitando que se realice la autorización para suscribir este convenio de este programa, que es en realidad mucho, muy efectivo y que ayuda también a mucha población que en este momento se encuentra en desempleo. Es muy importante, pues, reconocer que por parte de la Secretaría de Trabajo tienen ellos reportado pues un 3.57% de desempleo entre la población de Jalisco, que es los trabajadores productivamente económicos. Entonces es mucho, muy importante que nosotros también generemos pues este tipo de empleos que están dedicados o que van dirigidos hacia las personas que tienen un subempleo o que están completamente desempleadas. En esta ocasión se nos autorizaron nada más 29 empleos, 2 de ellos como jefes de los brigadistas y los demás que harían trabajos pues más encaminados a tareas de remozamiento, de mejoramiento de plazas,
de limpieza de jardines, del río de Tepatitlán y de también sus demás delegaciones que tiene Tepatitlán de Morelos. Solicitamos pues que se autorice esta suscripción para el convenio y pues considero que es un programa mucho muy efectivo que nos puede dar un ganar-ganar. Por mi parte es todo. Muchas gracias, regidora Elia. Gracias. ¿Alguien tuviera algún punto aquí, algún comentario? Adelante, Betty. Con su permiso, presidenta, buenas tardes. Creo que Irma también había levantado la mano, pero como gusten. Adelante, Irma, si gustas, te cedo la palabra y ya enseguida sigo yo. Quien guste. Yo vi que las dos la levantaron, ahora sí, adelante, Irma. Gracias, qué amable. Con su permiso, señora presidenta. Bueno, supongo nada más es una inquietud que tengo que para hacer este proyecto, supongo que debe de haber ya un organigrama de la misma, ¿no? ¿Cuáles son las áreas donde se pretende implementar este programa? ¿Es cuánto? Bueno, se hizo, por supuesto, un proyecto de trabajo que se envió al Comité Interno de Validación para el Programa de Empleo de la Secretaría del Trabajo, y en ello se menciona, primero que nada, el nombre del proyecto, que sería el Programa de Limpieza, Remozamiento y Mejoramiento de la Imagen Urbana del Municipio de Tepatitlán y sus delegaciones, que quedó autorizado con ese mismo nombre. Y, por supuesto, dentro del objetivo general, pues, es eficientar el trabajo que normalmente se realiza por parte del ayuntamiento, impulsando trabajos de limpieza y remozamiento de las mismas plazas, de edificios, pues que son parte de nuestro ayuntamiento, por supuesto. Y dentro de los objetivos particulares, menciona la limpieza del río Tepatitlán, la limpieza y remozamiento también de estos parques y jardines, ayudar al mejoramiento del reciclaje, y igualmente al mantenimiento de los edificios públicos, como las oficinas delegacionales, el DIF, los centros administrativos municipales, etc. Bien, entonces quiero pensar que es insuficiente el personal que tenemos en este momento. No es que esté considerado como insuficiente, sino que ese personal viene a dar un mayor beneficio, porque las áreas que se pueden anunciar o que se pueden mejorar, pues por supuesto van a recibir un poco más de apoyo. Entonces esto es una ganancia extra, pues, para el trabajo que normalmente hace el municipio. Gracias. A ver, me gustaría intervenir en esto, Irma y doctora Elia, nada más para aclarar lo siguiente. No es que tengamos o no suficiente personal nosotros. Lo que nosotros hacemos en este convenio simplemente es buscar a estas personas o que contratarlas porque ellas llegan a promoción económica. Nosotros contratamos a estas 29 personas y lo que hace el gobierno del estado es pagarles. No es que tengamos suficiente personal del ayuntamiento o no, o de las personas que llegan o no. Las reglas las manda el gobierno del estado. Las reglas son en este momento que son 29 personas. Se contrata por medio de nuestro gobierno, pero el pago lo hace directamente el gobierno del estado. Y es un apoyo para las personas que no tienen trabajo, pues para que tengan dinero, y es una ayuda para ellos. Por eso se les llama, es un empleo temporal, porque no sabemos por cuánto tiempo está, uno, dos. Seguramente este va a ser muy corto porque es limpieza. Entonces, no es como decir si es suficiente o no. Estamos acatando las reglas del convenio que nos solicita el gobierno del estado. Adelante, regidora Betty, después doctor Demetrio. Gracias, presidente. Comentarles, bueno, para empezar, nada más corregirles que son 27 personas las que se autorizaron hoy. En lo que los documentos que yo tengo son 27. Aquí lo tengo. Son 27 personas como brigadistas. Oh, tienes razón. Y dos supervisores. Sí, tienes razón, Miriam. Gracias. Y bueno, con lo que comentabas tú, que efectivamente esto es un recurso que nos llega por parte de gobierno del estado, precisamente para eso se tiene que hacer el convenio. Y este sería el tercer año consecutivo, nada más ahorita con menos personas que fueron las que nos autorizaron, y sí vienen a dar apoyo a las áreas de servicios municipales donde ellos lo requieran o crean prudente. Ya lo mencionó la doctora Elia, se puede dar mantenimiento a lo del tema del río, a los parques y jardines, en las áreas que vea conveniente el área de servicios municipales. Gracias.
Así es. Muchas gracias, regidora Betty. Adelante, doctor Demetrio. Muchas gracias, presidente. Pues nada más comentar que dentro de las actividades que van a realizar estas personas tienen que ver mucho con el asunto de la conservación de los árboles, porque inclusive también menciona que van a retirar algunos árboles que están en las margen del río, que van a hacer podas también de algunos otros tipos de árboles que se encuentran en el margen del río Tepatitlán para evitar de repente problemas, para evitar intercambios, para evitar desbordamientos. Yo sí me gustaría que estos 60 días hábiles que van a estar trabajando estas personas, no sé a partir de qué fecha empezaran, pero que sí hubiera ya un diagnóstico elaborado por ecología de las áreas a intervenir, de los problemas que se tienen aquí en todo el municipio, incluyendo las delegaciones, para que la mano de obra de estas 60 personas, que espero que tengan el perfil adecuado para estar haciendo su trabajo, sobre todo porque tiene que ver mucho con el saneamiento ambiental y con la foresta urbana, que tengan ellos ya un trabajo específico que desarrollar para que desde el primer día ya sepan cuáles son sus trabajos, sus áreas, sus funciones, y sobre todo pues ya la gente de ecología conoce cuál es la situación de problema, y sobre todo ahorita antes de que vienen las aguas, que estén lo más que se pueda los cauces de los ríos sin que haya de repente árboles que puedan estorbar al libre flujo del agua, que haya también que también eviten la destrucción de los árboles, porque hay podas que son podas de saneamiento, hay podas estéticas también, y está contemplado en el Reglamento Municipal de Ecología cómo se tienen que realizar. Entonces, para evitar que su trabajo de repente no crea algún problema al tratar de talar algunos árboles, porque a veces así se hace, sino que conserven los que tengamos y que inclusive se pongan, porque viene también una parte muy importante, dice que es mantenimiento de las áreas, inclusive hacer foresta, colocar árboles endémicos para forestar la ciudad. Entonces, que sí, Ecología, intervenga por favor para que coordine los trabajos de estas personas que van a trabajar durante 60 días. Muchas gracias. Muchas gracias, regidor Demetrio. Y sí, vamos a estar obviamente al pendiente de eso que dice. No creo que vayamos a cortar árboles, porque obviamente estamos en contra completamente de eso. Y yo estuve revisando la ficha y no viene el tema de cortar árboles. Es nada más la limpieza y el remozamiento de parques. Pues lo ideal es la limpieza completamente. Y ahí por ahí usted comentó de las 60 personas de contratar. En esta ocasión son 29. Anteriormente han sido 60 en las otras ocasiones, y pues decirles que aquí quien revisó su documentación, nosotros solicitamos 120, pero el gobierno del estado nos autoriza solamente 29. Entonces, pues hay que trabajar con lo que nos ofrecen y agradecer ese gran apoyo que nos dan, ¿no? Doctora Elia, creo que volvió a levantar su mano. Ah, dígame, doctor. Sí. Bueno, nada más quisiera... Doctora Elia, quisiera completar... ¿Me permite un segundo, doctora? ¿Pero? Que el doctor Demetrio me iba a comentar algo. Sí, básicamente, presidente, comentar donde viene, dice, descripción del proyecto, viene las actividades a desarrollar, la número 2 dice, hacer poda de árboles en el cauce del río Tepatitlán para evitar encharcamientos y desbordamientos. El punto número 3 dice, utilizar áreas municipales para colocar árboles endémicos para reforestar la ciudad. El punto número 4 dice mantenimiento de áreas públicas como plazas, parques y calzadas en delegaciones. De hecho, este es un documento muy extenso que tiene varias partes. Lo estuve yo checando y viene varias actividades. Viene lo que es el mantenimiento, el saneamiento de repente de limpia, de retiro de maleza, de basura y de escombro. Dicen los 4 kilómetros del río Tepatitlán y sus afluentes. De hecho, sí viene allí, es la, no le puedo decir qué página es, pero dice descripción del proyecto. Y viene, pues, viene, dice el gobierno municipal de Tepatitlán. Ahí viene el número de habitantes beneficiados, van a ser 145,000, número de beneficiarios 122, o sea, sí viene la descripción. Por esa razón, sí pedía que intervenga el Departamento de Ecología, sobre todo para que hable y dirija las actividades que se van a realizar, sobre todo porque tiene que ver mucho con el aspecto ecológico. Y sobre todo, pues, inclusive, ahorita lo hemos visto, el ayuntamiento Ramón ha dado permisos de poda de árboles, en este caso sí se dan permisos de poda en el reglamento,
y nada más que hay que hacerlos de la manera lo más indicada posible. Hay podas que la verdad son homicidios para el árbol, lo dejan completamente cercenado, pero esas podas tienen que hacerse con un sentido. Yo no comento pues que estén haciendo algo indebido, pero sí hay que aplicar el reglamento y los artículos que están vigentes. Pero sí, le comento porque dice en descripción del proyecto, sí viene lo que yo le acabo de comentar. Sí, doctor, una disculpa, ya lo vi, es que estaba acá atrás, sí ya lo vi y sin problema. Digo, yo sí me comprometo a obviamente revisar estos temas. Sabemos que muchas veces el árbol puede estorbar, como lo dice aquí, en el tema del cauce, que desbordamientos o etc. Pero claro que con la responsabilidad que tenemos como ciudadanos de cuidar nuestra ecología y medio ambiente, vamos a revisar este tema y estaremos al pendiente. Gracias. Ahora sí, regidora Elia, adelante. De nuevo su micrófono, doctora Elia, está apagado. Únicamente para ampliar pues la información, este convenio está patrocinado por el Estado. Nosotros no pondríamos absolutamente ningún peso. Nosotros saldríamos como beneficiarios. Actuamos como intermediarios ante este convenio. El pago es directo del Estado a todos los que son empleados, pues. Efectivamente, en este caso nada más fueron 29, pero por parte del director de promoción económica fueron solicitados 120 espacios, los cuales no fueron posibles muy probablemente por el problema de la pandemia, porque sí tenemos algo también y mucho desempleo en los otros 125 municipios. Tenemos que recordar pues que aunque este convenio o este programa tiene 40 millones para todo Jalisco, pues a nosotros nos andarían quedando aproximadamente un apoyo de 295 mil pesos con el pago de estas personas. ¿Verdad? Que es un programa pues, de asistencia social, vamos a decir, en la que salen beneficiados tanto las personas que se emplean, así como el ayuntamiento, con todo lo que se eficientiza pues en el trabajo normal. Entonces, pienso que es algo mucho, muy bueno para considerar. Muchas gracias, doctora. ¿Listo? Ya hemos comentado varios de esos temas, así es. Muchas gracias, doctora. Si nadie tiene ningún otro comentario, solicito, levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. Perfecto. ¿Todos? Sí, ¿verdad? Doctora Elia, nada más pedirle que cierre su micrófono por cualquier sonido. Gracias. Muy bien, entonces el acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la suscripción del convenio de colaboración para la aplicación del programa Empleo Temporal para el Beneficio de la Comunidad 2021 Jalisco Retribuye entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Jalisco, mediante el cual se recibirá el beneficio de la contratación temporal por 60 días laborales para 29 personas, 27 como brigadistas y 2 como jefes de proyecto. Programa de limpieza, remozamiento y mejoramiento de la imagen urbana del municipio de Tepatitlán y sus delegaciones. Asimismo, se autorizan los demás puntos en el dictamen. Le solicito al secretario general del siguiente punto que corresponde al inciso C. Sí, con su permiso, presidente, el inciso C es un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública para que, primero, se autorice reconocer la afectación que el Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, realizó al predio ubicado en la calle Colón 310, antes 360 de esta ciudad, de conformidad a la licencia de alineamiento y o asignación de número oficial emitida por la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública de fecha 31 de marzo de 2015. Y según la escritura presentada por el solicitante, ubicada sobre la calle Jesús María, sin número, Colonia Jesús María, con superficie de 3,126 metros cuadrados, propiedad de la ciudadana Felipa Galindo Barajas, y que debido a la modificación que se realizó al cauce del río, se vio afectado en una superficie de 740.41 metros cuadrados. Segundo, se autorice que la afectación citada anteriormente sea permutada por un predio y propiedad municipal ubicado entre la calle Hacienda Mirandilla, la calle Hacienda Guadalupe y la calle Hacienda Arroyo de En Medio, en el fraccionamiento Hacienda Popotes,
en la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con una superficie según la escritura de 440.96 metros cuadrados y siendo real una superficie de 208.945 metros cuadrados, según levantamiento topográfico. Tercero, dicha permuta cubre el 100% de indemnización de la afectación al predio propiedad de la ciudadana Felipa Galindo Barajas, ubicado en la calle Colón 310, antes 360, de la cabecera municipal, según avaló. Cuarto, se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, presidente, síndico y secretario general, para firmar los instrumentos jurídicos correspondientes. Quinto, los gastos de escrituración correrán a cargo de la asociación a bienes de la ciudadana Felipa Galindo Barajas por conducto de su representante legal, el ciudadano José Cruz Galindo. Sexto, se autoriza la desincorporación del patrimonio municipal del bien inmueble ubicado en la calle Hacienda, entre la calle Hacienda Mirandilla, calle Hacienda Guadalupe y la calle Hacienda Arroyo del Medio, en el fraccionamiento Hacienda Popotes, en la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con una superficie, según escritura, de 440.96 metros cuadrados y siendo real una superficie de 208.945 metros cuadrados, que se desprende de la escritura pública número 6311 de fecha 22 de marzo de 1999 ante la fe del licenciado Rubén Barba Hernández, notario público adscrito y asociado al titular número 1, con cuenta catastral número U053729, lo anterior con fundamento en los artículos 36, fracción quinta y sexta, 84, fracción segunda, inciso E, de la Ley del Gobierno de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. Es cuanto, presidente. Regidor Luis Arturo Casillas Peña, presidente de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas, tiene el uso de la voz. Con su permiso, muy buenas tardes a todos. Pues esta solicitud que recibimos por parte de José, Esther, María, todos ellos de apellido Cruz Galindo, donde nos solicitan, de acuerdo al dictamen que se leyó, que reconozcamos esa afectación. Si recuerdan, en la comisión se presentaron los planos donde están ya los dictámenes en su momento de quien fungía como director de obras públicas, los dictámenes en cuanto a alineamientos por parte de la Jefatura de Ordenamiento, pero al mismo tiempo, aparte de reconocer la afectación, que esta ya sea cubierta como tal con una permuta en un predio cuyo terreno que entregaríamos son 208 metros por la afectación de 740.41 metros cuadrados. Quiero hacer dos observaciones que el día de la sesión no se hicieron, pero con la asesoría de nuestra secretaria general, la licenciada Lucía, se agregaron dos cosas. Uno, en el punto quinto, ahí nosotros lo solicitamos como el representante legal y el enunciado debiera de quedar: los gastos de escrituración corren a cargo del juicio sucesorio intestamentario a bienes de la ciudadana Felipa Galindo Barajas por conducto de su albacea, el ciudadano José Cruz Galindo, según lo acredita con el oficio del 15 de junio de 2017. Y además, para que quedase completo el expediente, se solicitaron actas de defunción, se solicitaron algunos documentos, una carta de aceptación para que quede el expediente completo y en resguardo para si en algún momento se quiere consultar. Esos son documentos que no tenemos aquí, pero con la asesoría que se nos dio, que es mucha la que se nos brinda, se completó el expediente con esos documentos. Entonces, es lo que quería mencionar. Es cuanto. Gracias, regidor. ¿Algún comentario? ¿Es de aquí mismo? Ok, si no hay ninguna aportación, le solicito levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. Muy bien, el acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a reconocer la afectación que el gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, realizó al predio ubicado en la calle Colón, número 310, antes 360 de esta ciudad, propiedad de la ciudadana Felipa Galindo Barajas, y que debido a la modificación que se realizó al cauce del río, se vio afectada una superficie de 740.41 metros cuadrados, de conformidad con el mismo dictamen respectivo, así como los demás puntos del mismo. Le solicito, secretario general, de lectura el siguiente punto que corresponde al inciso D. Sí, con su permiso, presidente. El inciso D es un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita primero. Se autoriza el cambio de proyecto del fraccionamiento San Francisco, ubicado entre la calle 5 de Febrero y el fraccionamiento Interlomas, al oriente de esta ciudad, propiedad del ciudadano José Luis Cruz Franco, debido a la afectación que el gobierno de Tepatitlán de Morelos
Jalisco llevó a cabo en una superficie de 6.003.83 metros cuadrados, donde se realizó el trazo del anillo interior Su Santidad Juan Pablo II. Lo anterior no exime al interesado de cumplir con lo que marca el Código Urbano para el Estado de Jalisco y demás leyes relativas y aplicables en el municipio de Tepatitlán en relación al procedimiento de urbanización del predio mencionado anteriormente. Asimismo, deberá acudir a la Jefatura de Ordenamiento Territorial Urbano para la autorización de su proyecto definitivo. Segundo, se autoriza que la superficie de afectación, que es 6.003.83 metros cuadrados, se permute por dos fracciones de terreno colindante al lado norte del predio afectado, propiedad municipal, la primera con una superficie de 136.91 metros cuadrados y la segunda con una superficie de 5.866.92 metros cuadrados, fracciones que se desprenderían de las escrituras 56.235 y 4.872 respectivamente, facultando a la Dependencia de Ordenamiento Territorial y Urbano para que realice la subdivisión correspondiente. Tercero, dicha permuta cubre el 100% de indemnización de la afectación al predio y propiedad del ciudadano José Luis Cruz Franco, ubicado en el fraccionamiento San Francisco, que está ubicado entre la calle 5 de Febrero y el límite sur del fraccionamiento Interlomas de esta ciudad, según avalúos y carta de aceptación de permuta firmada por el ciudadano José Luis Cruz Franco. Cuarto, se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, presidente, síndico y secretario general, para firmar los instrumentos jurídicos correspondientes, los cuales correrán por cuenta y costo del solicitante. Quinto, se autorice la desincorporación del patrimonio municipal de las dos fracciones de terreno de 136.91 y 5.866.92 metros cuadrados. La primera se desprende de la escritura número 56.235 y de cuenta catastral U045204. La segunda de la escritura 4.872 de fecha 15 de julio con cuenta catastral R015041. Lo anterior con fundamento en los artículos 36 fracción quinta y sexta, 84 fracción segunda inciso E de la Ley del Gobierno de la Administración Pública Municipal para el Estado de Jalisco. ¿Es cuanto, presidente? Gracias, secretario. Adelante, regidor Luis Arturo Casillas Peña, presidente de la Comisión de Obras Públicas, tiene el uso de la voz. Muchas gracias. Dando seguimiento a esta petición, si recuerdan, en comisión hace aproximadamente 7 meses se nos presentó la propuesta de esto, para lo cual nosotros, como un punto de acuerdo, solicitábamos que hasta que tuvimos toda la información en cuanto a dictámenes y demás, lo íbamos a presentar. En este momento lo presentamos y quiero mencionar, aparte de los dictámenes que aquí, la información dictamen, hacer el comentario que se nos va a entregar una constancia por parte de la Jefatura de Ordenamiento, porque ¿por qué se pide como permuta de una afectación? Porque ellos ya hicieron la donación de este terreno, o donaron ese terreno en su momento. Hay un acuerdo de ayuntamiento del 26 de enero de 1995 donde donan. Pero también por asesoría de la licenciada Lucía, nos menciona que para integrar y completar el expediente se solicitó a la Jefatura de Ordenamiento una constancia. Si recuerdan, ya hay un dictamen donde es viable el realizar la permuta en relación a las cantidades, pero para completar, aparte también de la asesoría de que existe una carta de aceptación, habrá una constancia donde desde esa fecha ya se había donado ese terreno. Por eso en este momento lo que estamos haciendo es permutar esa cantidad de terreno que se está afectando por el trazo en ese espacio. Es cuanto. Gracias, regidor. ¿Algún comentario? Les pido entonces levanten su mano si están a favor de aprobar el punto. Se aprueba. Regidora Betty, no alcanza a ver el sentido de su voto. Se aprueba por unanimidad. Gracias, perdón. Muy bien, el acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza el cambio de proyecto del fraccionamiento San Francisco, ubicado entre la calle 5 de Febrero y el fraccionamiento Interlomas, al oriente de esta ciudad, propiedad del ciudadano José Luis Cruz Franco, así como una permuta debido a la afectación que el gobierno de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, llevó a cabo en una superficie de 6.003.83 metros cuadrados, donde se realizó el trazo del anillo interior del circuito de San Juan Pablo II, conforme al dictamen correspondiente. De igual manera, se autoricen los puntos ahí especificados. Le solicito a la secretaria general de lectura el siguiente punto, que corresponde al inciso E. Sí, con su permiso. ¿Qué significa SS? Su santidad. El inciso E es un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública. ¿Para qué? Único.
se autoriza con fundamento en el artículo 1537 del Código Civil del Estado de Jalisco que el ciudadano Miguel Ángel González Navarro ceda su derecho que tiene reconocido ante el Pleno, según acuerdo de Ayuntamiento 523-2015-2018, de fecha 18 de enero de 2017, el cual consiste en considerar como donación anticipada para futuras urbanizaciones una superficie de 3.873.43 metros cuadrados y corresponden a un excedente de área de cesión para destinos del fraccionamiento denominado Paseo de las Colonias en su etapa 2, ubicado en esta ciudad para que sea cedido a favor del ciudadano José de Jesús Martín del Campo Padilla, el cual no está exento de cumplir con lo que establece el Código Urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables cuando aplique dicho excedente en futuras urbanizaciones. ¿Es cuánto? Adelante, regidor Luis Arturo. Presidente de la Comisión de Obras Públicas, tiene el uso de la voz. Sí, gracias. Esta solicitud, esta persona tiene un reconocimiento de una afectación, de un excedente. Él está solicitando ceder los derechos puesto que no tiene dónde aplicarla. ¿Por qué agregar el que se aplique las leyes del Código Urbano? Por ejemplo, cuando se quiere utilizar algún excedente y demás en fuera de polígonos, la ley establece en qué porcentaje se podrá hacer. Por eso se agrega ese enunciado para que se apliquen las leyes vigentes de acuerdo al Código Urbano de los metros que él tendrá que o utilizará en algún momento. La solicitud que hace el señor Miguel Ángel es que autoricemos ceder los derechos de acuerdo al artículo que ahí se menciona del Código Civil, pero también considerando en su momento, cuando quiera hacer uso de estos metros como excedentes que él obtuvo por la afectación, se aplique lo que el Código Urbano establece en sus respectivos artículos. Algunos de los artículos, por ejemplo, el 127 del Código Urbano, establece esas cuestiones de cómo serán utilizadas los excedentes como tal. ¿Es cuánto? Gracias, regidor. ¿Algún comentario? Muy bien, no habiendo comentarios, les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. De acuerdo, queda de la siguiente manera. Se autoriza con fundamento en el artículo 1537 del Código Civil del Estado de Jalisco que el ciudadano Miguel González Navarro cede su derecho que tiene reconocido ante el Pleno según el acuerdo de Ayuntamiento 523-2015-2018, de fecha del 18 de enero del 2017, el cual consiste en considerar como donación anticipada para futuras urbanizaciones de acuerdo al dictamen anexo. Le solicito a la Secretaria General de lectura el siguiente punto, que es correspondiente al inciso F. Sí, con su permiso. El inciso F es un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita, primero, se autorice permutar los predios propiedad del ciudadano Cuauhtémoc Gutiérrez Barba, que se encuentran ubicados en el cuadrante 4 sureste dentro de la delegación de Pegueros, los cuales se describen a continuación. Bueno, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 predios, la mayoría con cuenta urbana y solamente uno de cuenta rústica, con superficie de 1.518.17 metros. Los predios propiedad municipal son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, todos con cuenta urbana. El punto segundo, se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, presidente, síndico y secretario general para firmar los instrumentos jurídicos correspondientes. Tercero, los gastos de escrituración correrán por cuenta y costo de cada una de las partes. Cuarto, se autoriza la desincorporación del patrimonio municipal de los predios propiedad municipal que se describen anteriormente con fundamento en los artículos 36, fracción quinta y sexta, 84, fracción segunda, inciso E, de la Ley del Gobierno de la Administración Pública Municipal para el Estado de Jalisco. ¿Es cuánto? Bien, regidor Luis Arturo, de nuevo tiene el uso de la voz. Sí, gracias. Igual, al final hay un error ahí en la suma de los valores en los predios con quien está proponiendo la permuta. Al final menciono el total. Si recuerdan, en la comisión recibimos una petición por parte de, en su momento, quien era delegada de Pegueros, María de la Luz Franco Gallegos, donde nos solicitaba el que buscáramos o se diera un espacio. Si ustedes bien conocen, cuando se trata de gestionar algún recurso para algún proyecto de obra ante alguna instancia, llámese estatal o federal, siempre nos piden que tengamos terrenos de ciertas proporciones.
En nuestras delegaciones de repente no contamos con algunos terrenos que cubran ciertas características en cuanto a cercanía a la población. De hecho, ojalá estuvieran dentro de la población como tal y que cuenten con ciertos servicios. Se dieron a la tarea a buscar y esta familia se acercaron con ellos y ellos acceden a que se hiciera una propuesta, la cual vimos en misión después de haber hecho un procedimiento de avalúos, haber visto algunas factibilidades, y se hace la propuesta de permutar, más o menos sería 2.5 a 1, un metro de nosotros de estos predios que se proponen, por 2.5 metros en Pegueros. La ubicación es donde está actualmente la prepa, ahí donde está el módulo de la prepa, está en esa ubicación. La intención es, con estos predios, ingresar proyectos a corto y mediano plazo. A corto plazo, ingresar un proyecto para un parque incluyente y a mediano plazo, hacer algún auditorio. Pero ya contar con un predio donde podamos nosotros, con la posesión legal, si vemos a bien el permutar y empezar a hacer los procedimientos respectivos de escrituración, tener un espacio para poderle ofrecer a Pegueros las gestiones de que cuente con servicios de esta magnitud. La familia como tal, pues tuvo la voluntad, ahí están los avalúos que se siguen de acuerdo a las normas autorizados por sindicatura, son a través de los peritos que sindicatura tiene registrados para estos trámites. El error que está ahí, cuando se suman los valores de los predios de la familia Gutiérrez Barba, los valores de sus predios son 13.319.599. ¿Por qué son diferentes valores? Porque aunque estén en un mismo paño, la ubicación, si brinda de un lote a otro, porque son cuentas catastrales diferentes, su valor es diferente. Es por eso que no son los valores iguales y no es un valor promedio. Cada lote tiene su propio valor. Y nosotros estamos ofreciendo lotes, que repito, cada uno de esos metros son de valor para el municipio, pero como utilidad para acceder a algún proyecto, pues un lote de 200 metros, acceder a un proyecto nos limita como ayuntamiento. Repito, cada metro tiene su valor, pero si nosotros le sumamos la utilidad para brindar un servicio a la población, pues nos limita. Entonces, esa es la propuesta. Si vemos a bien el que se autorice esta permuta, en promedio sería 2.5 a 1, de acuerdo a los valores que hay. Está ubicado llegando a la delegación de Pegueros a mano derecha, donde está la preparatoria, ahí el módulo que funge como preparatoria, ahí está ubicado. ¿Es cuánto? Gracias, regidor. ¿Alguna duda o comentario? Muy bien, entonces les pido, levanten su mano. Perdón. Ok. Betty y Conchita. Adelante, Betty. Conchita, si gustan que empiece ella, por favor. Creo que va a ser la misma pregunta. ¡Qué caballerosa, regidora! Sí, ¿verdad? No, ¡qué buena dama hoy! Adelante, Conchita. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes todos, con su permiso, presidenta. Y me llama la atención algo. En comisión quedamos, si mal no recuerdo, que se iban a ajustar los números y aquí aún no quedan ajustados. ¿Va a haber movimientos después? Adelante, regidor Luis Arturo. Sí, ¿se acuerdan que la familia les invitamos y ellos estuvieron revisando? ¿Recuerdan que hicimos un receso en la comisión para que revisara? Se hizo el reacomodo, se cambiaron, uno de los predios se cambió, se reajustó. Si recuerdan, traíamos una diferencia aproximada de 300,000 pesos y la familia aceptó, porque imposible que quedara exactamente igual, pero la familia aceptó que así como está, está bien. Hay una diferencia de 19,000 pesos, 19,029 pesos. Es la diferencia, pero la familia aceptó porque no abrió un predio así que nos diera exacto, ya que no, y tampoco estamos nosotros en posibilidad, si recuerdan, de pagar en dinero alguna diferencia, pero la familia aceptó que fuera de esa manera. Entonces fue lo más cercano, si recuerdan, traíamos una diferencia aproximada de 300,000 pesos y al hacer el cambio de uno de los predios, el ajuste queda por estos montos, pero la familia aceptó que fuera de esa manera. Gracias, Luis Arturo. Gracias. Ahora sí, adelante, regidora Betty. Muchas gracias. Oye, Luis Arturo, nada más tengo una duda. Estoy viendo donde dice avalúos comerciales de la familia Gutiérrez Barba y trae una suma al final de 3,319,599. Y donde dice avalúos de predios propiedad municipal, el valor de nosotros sería 13,300,570. Creo que no está bien la suma,
¿O estoy mal en algo? Sí, de hecho es lo que estaba comentando, que había un error de suma. Al hacer la petición, ahí son 13.319.000. Lo mencionaba hace un momento, es un error cuando yo pasé la información al hacer la suma. Son 13.319.599 el valor de sus predios, y el valor de nuestros predios son 13.300.570. Lo que menciona la regidora Conchita, es que en su momento, cuando hicimos una primera propuesta, eran 12 millones y fracción. Entonces ahí llegamos al acuerdo de tratar de ajustarnos a su valor, se cambió uno de los predios y se ajustó, pero aún hay una diferencia de 19, lo cual la familia dice, pues en ningún momento vamos a hacerlo igual. Y ellos dicen, no hay problema, que quede de esa forma, con los avalúos respectivos de ambas partes. Ah, perfecto. Entonces nada más hará la corrección. Sí, es un error al hacer la solicitud de un servidor, ahí al hacer la suma. Perfecto. Nada más era aclarar. Sí, Luis Arturo, me parece que es un error de dedo. Nada más falta un 1 anterior, es a lo que se refiere Betty. ¿Sí lo observas en tu hoja? Sí. Adelante, regidor. ¿Iba a hacer algún comentario? Sí, no, es de hecho, es ahí en la suma, en la columna, y así aparece en ambas hojas ese error. Falta el 1. Ok, aquí me está preguntando la secretario sobre el tema. ¿El total, regidor, nos lo puede decir o está aquí en el dictamen, verdad? Sí, el total son 13.319.599. Ya te lo anoté, ok. Donde está arriba que dice avalúos comerciales de la familia, no debe de decir la familia. Sí, que sí. ¿Es que es con Cuauhtémoc solamente o es con el total de la familia? Es que lo tomamos como la familia Gutiérrez porque se sacaron como familia. El propietario es Cuauhtémoc Gutiérrez. Ay, se me fue el otro apellido. Entonces es con Cuauhtémoc. Así es. O sea, me imagino que utilizaste la palabra familia por familiarizar o por hacerlo en corto, pero el dictamen tiene que salir directo con Cuauhtémoc, no tiene que decir familia. Así es. Sí, de hecho, cuando fue la solicitud y yo revisé la primera instancia, sí, las escrituras madres y demás traen de la mamá, traían eso, pero ya está todo ese paquete de escrituras. En su momento no nos habían presentado porque era una carta de intención por parte de la delegada, pero ya tenemos en nuestro poder las carátulas de las escrituras, que en cuanto se exhiban, porque estos son solo legajos, obviamente el licenciado Cuauhtémoc Gutiérrez va a exhibir ya todas las escrituras como tal. Sí. Perfecto. Muy bien, regidor. Muchas gracias. Entonces, no habiendo más comentarios, les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto con la modificación que ya solicitó el regidor. Se aprueba por... ¿Regidora Conchita? Se aprueba por unanimidad. Gracias. Muy bien, el acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza permutar los predios propiedad del ciudadano Cuauhtémoc Gutiérrez Barba, que se encuentran ubicados en el cuadrante 4 sureste dentro de la delegación de Pegueros, por unos predios propiedad municipal, los cuales se describen en el dictamen respectivo. Asimismo, se autoricen los demás puntos. Le solicito a la secretaria general de lectura el siguiente punto, que es el inciso G. Sí, con su permiso, este dictamen es de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Prevención Colegiada con la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Género y Asuntos de la Niñez para que, primero, se apruebe la celebración del convenio de coordinación para el programa Estrategia ALE para el ejercicio fiscal 2021 y su anexo técnico entre la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Gobierno del Estado de Jalisco y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Segundo, se faculte a los representantes del municipio, los ciudadanos Miriam Guadalupe González González, Mónica Jiménez Gómez, Lucía Lorena López Villalobos y Salvador Hernández Cedillo, en su carácter de presidente municipal interino, síndico municipal, secretario general y encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, así como los ciudadanos Alejandro de Jesús Ibarra Estrada y Miguel Ángel Gómez Mora en su calidad de enlace operativo y enlace administrativo de la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito, a suscribir el convenio respectivo y su anexo técnico. ¿Es cuanto? Gracias, secretario. Bueno, este punto lo tuvimos en una comisión colegiada de derechos humanos
Igualdad de Género y Asuntos de la Niñez, colegiada con Prevención Ciudadana, perdón, con Seguridad Ciudadana y Prevención. Por cuestión de seguridad, lo platicábamos ahí ese día todos los regidores, vamos a explicar lo que es el programa en general, sin ahondar en los temas específicos sobre el tema de seguridad, valga la redundancia. Me gustaría darle el uso de la voz a la regidora Conchita Franco y a la síndico municipal, Mónica, quien guste de las dos iniciar, para que nos expliquen más extenso este tema que es muy interesante, de mucho valor y cuidado para las mujeres ciudadanas de Tepatitlán en temas de seguridad. Nada más recordarles el tema, que por cuestión de seguridad cuidaremos lo que se diga en este tema, pero adelante para que nos expliquen cómo funciona el programa. ¿Quién quiere hablar primero? Adelante, regidora Conchita. Bueno, gracias. De nuevo, buenas tardes a todos. Gracias, presidente. Bueno, nada más sí comentarles que el año pasado tuvimos casi la mitad de este presupuesto por parte del gobierno del estado. Fueron 300 mil y pico de pesos, y en esta ocasión son 500,850 pesos, lo cual es porque en el municipio de Tepatitlán se demostraron perfectamente los gastos, se llevó a cabo el programa tal y como lo menciona, la operación fue con buenos resultados, y tristemente también es porque en Tepatitlán sí tenemos muchas mujeres violentadas. Mucha gente cree que en Tepatitlán no, y que tanto hacen con el Instituto de la Mujer. Ha llevado un muy buen trabajo y de mano con la comisaría, esta estrategia les salió adelante, y ahora pues se pasó ya el manejo directamente a comisaría. Estrategia Ale cuida a las mujeres de nuestro municipio que son violentadas, y por tal motivo, por el buen manejo y tristemente por la cantidad de personas que necesitan ser resguardadas o cuidadas por elementos de seguridad, es por lo que tenemos casi doblado el presupuesto. Entonces, yo creo que Estrategia Ale en esta ocasión nos mandan más de 500 mil pesos, y nos piden únicamente en el contrato que el 5% lo aporte el municipio y lo aporte en publicidad para que la gente que necesite acercarse a la comisaría, decir que están siendo violentadas o que sufren de violencia, estén cerca de ellos, se les hace valoración. Por eso hay psicólogo, hay mujeres policías dedicadas a este programa, y por eso es por lo que sí nos piden este 5% en publicidad para que la gente sepa y se acerque, y cada día tengamos mejores resultados en este municipio. Muchas gracias, presidente Escuanto. Gracias, regidora Conchita, y gracias, qué bueno que lo recalcó, porque es muy importante reconocer que por el buen manejo que se hizo de este programa en la ciudad de Tepatitlán, se nos da casi el doble, como lo comentaba, del presupuesto. Entonces, creo que hemos estado trabajando, hemos estado funcionando, y por eso es que nos llega un poco más de recurso. Muchas gracias, regidora. Adelante, síndico. Mónica, adelante. Bueno, mira, únicamente nada más para abundar en lo que estaba diciendo Conchita, en lo de Estrategia Ale, lo principalmente que se hizo con el recurso del año pasado fue se habilitó la unidad especializada para atención integral a las mujeres víctimas de violencia. Esto es que se contrató a una abogada y a un psicólogo, que son los que realmente son los que están haciendo el trabajo de lo que es la unidad. Hay diferentes, no nomás tenemos muchas mujeres violentadas, somos de los primeros números de mujeres desaparecidas en Tepatitlán. O sea, era uno de los puntos supuestamente que nos iba a beneficiar a nosotros cuando tenías que sumar varios puntos para ver si eras beneficiada este año, y lo que es, tristemente, en lo que nos dan puntos es en que estamos en la lista, pues como 15, en la lista negra de mujeres desaparecidas aquí en Tepatitlán. Hay que dar seguimiento a lo que son las medidas de protección, y al dar seguimiento a las medidas de protección es darle un poquito más de seguridad a las mujeres,
con una atención más especializada, tanto de la unidad que son la abogada y el psicólogo. Es cuanto. Muy bien, gracias, síndico. Entonces, lo someto a votación. Les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. Y favor de levantar su mano. Perdón, te tiene que aprobar en lo general y en lo particular. ¿Estamos de acuerdo? Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias, regidor. Entonces, secretario. Entonces, el acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba la celebración del convenio de coordinación para el programa Estrategia ALE para el ejercicio fiscal 2021 y su anexo técnico entre la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Gobierno del Estado de Jalisco y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen respectivo. Les solicito, secretario general, nos dé lectura el siguiente punto que corresponde al inciso H. Este inciso es un dictamen de la Comisión de Calles, Estacionamientos y Nomenclatura, donde solicita único. Se autoriza oficializar las nomenclaturas de las vialidades que se encuentran ubicadas dentro del desarrollo urbanístico de uso habitacional y mixto comercial denominado Colinas de la Cruz, colindante al oriente con el fraccionamiento Hacienda de la Cruz, ubicado al norte del centro de esta población, quedando de la siguiente manera: calle Cruz Bizantina, calle Cruz Celta, calle Cruz de San Andrés, calle Cruz de Tau, calle José Cornejo Franco, calle Francisco Márquez, calle Juan Escutia y calle Juan de la Barrera. Estas últimas cuatro son por continuidad de nomenclatura ya existente. ¿Es cuánto? Gracias, secretario. Le solicito al regidor Gustavo de Jesús Navarro González, presidente de la Comisión de Calle, Estacionamiento y Nomenclatura, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, presidente, con su permiso. Buenas tardes a todos, compañeros. Para no redundar en lo que ya presentó nuestra secretaria, solamente decirles que contamos con un dictamen de la Jefatura de Ordenamiento, donde nos dice que no hay ningún inconveniente en que lleve estos nombres la propuesta que hace el ingeniero Efraín Cruz González. Y pues obviamente, como ya lo vimos, cuatro calles de esta lista son continuidad vial de nomenclatura, por lo tanto, pues no hay nada que discutir. Y las otras cuatro propuestas, Bizantina, Celta, de San Andrés y de Taú, no existen en ningún otro lugar de la cabecera municipal, por lo tanto, pues son viables dentro de la propuesta. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, regidor. ¿Alguien tuviera alguna aportación? Muy bien, no habiendo ninguna aportación, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza oficializar las nomenclaturas de las vialidades que se encuentran ubicadas dentro del desarrollo urbanístico de uso habitacional y mixto comercial denominado Colinas de la Cruz, colindante al oriente con el fraccionamiento Hacienda de la Cruz, ubicado al norte del centro de esta población, de conformidad con el dictamen adjunto. Le solicito, secretario general, de lectura al siguiente punto, que es el inciso I. Sí, con su permiso. El inciso I es un dictamen de la Comisión también de Calles, Estacionamientos y Nomenclatura para que, único, se apruebe que las vialidades que se encuentran dentro del fraccionamiento en proyecto denominado Valle de las Flores, dentro de la delegación de Capilla de Guadalupe, que se denominan de la siguiente manera: calle La Flor y calle Hortensia. ¿Es cuánto? Adelante, regidor Gustavo, presidente de la Comisión de Calles y Estacionamientos, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, presidente, con su permiso. Bien, pues quiero explicar acerca de este asunto. Cuando lo vimos por primera vez en la comisión, las propuestas eran relacionadas a dos nombres de personajes de la comunidad de la delegación de Capilla de Guadalupe, familiares de los propietarios de dicho desarrollo. Sin embargo, nosotros tenemos un acuerdo en la comisión donde dice que cuando nos presenten algún personaje,
dentro de una biografía que nos presenten, nos indiquen qué aportaciones ha hecho a la sociedad o a la comunidad. Y pues prácticamente los familiares nos decían que fueron excelentes personas, sin embargo, pues todo el asunto fue meramente familiar. Jamás hubo una aportación a la comunidad o un beneficio a la misma. Por lo tanto, pues la comisión determinamos que hicieran otras propuestas, que son estas, Calle La Flor y Calle Hortensia. El nombre del fraccionamiento es Valle de las Flores, por lo tanto, pues determinamos tomar nombres alusivos al nombre propio del fraccionamiento. Y estas son las dos propuestas de calles que no existen. Y quiero decirles que en este tránsito entre cuáles nombres proponemos y que la Jefatura de Ordenamiento nos diga si es positivo, si es favorable y si no existen en otro lugar dentro de la delegación de Capilla de Guadalupe, etc. Omitimos en la lista los otros nombres que vienen incluidos en dicho fraccionamiento y que son vialidades existentes, por lo tanto, pues no hay que discutir sobre ellas. Sin embargo, agregamos un plano dentro del legajo que tienen ustedes y ahí pueden ver que la calle Orquídea, la calle Bugambillas, la calle Francisco Bocanegra, que ahí tengo dudas si es Francisco Bocanegra o Francisco González Bocanegra, habría que checar al momento de aprobar esto, y Francisco y Madero, y la otra es calle Carril. Esas cinco calles son ya existentes. Sin embargo, pues en el, como les decía, ¿no?, en el vaivén de la documentación y de la determinación de cuáles nombres elegíamos para complementar los nombres propios que llevarían las calles de este proyecto denominado Valle de las Flores, pues omitimos en la lista. Sin embargo, yo quiero decírselos aquí para que votemos por todas, ¿no? Por las dos propuestas que se están haciendo y aparte por las existentes que ya se las mencionaba. Orquídea, Bugambillas, Francisco Bocanegra, Francisco y Madero y Carril. Y contamos, obviamente, con un dictamen de la Jefatura de Ordenamiento donde sí aparecen todos esos nombres en la lista, solamente que en el legajo no lo pusimos. Pero es favorable por parte de la Jefatura de Ordenamiento. ¿Es cuánto? No sé si hay alguna pregunta, si quedó clara tu explicación. Gracias. Quisiera nada más comentarle sobre el punto que dijiste sobre si era Francisco Bocanegra o Francisco González Bocanegra. Aquí en el plano y en lo que nos mandan de planeación, efectivamente dice Francisco Bocanegra, no está el González. Solamente Bocanegra, ¿verdad? Esa era mi duda. Así es. Ok, entonces es Francisco Bocanegra. Gracias. ¿Alguien sí tuviera alguna duda o aportación? Muy bien, no habiendo dudas, les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto con la modificación respectiva. Para ver, Elia, me volteé. A favor. No, por ahí, no, no, mira, está volteada. Es que está. Gracias. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba que las vialidades que se encuentran dentro del fraccionamiento en proyecto denominado Valle de las Flores, dentro de la delegación de Capilla de Guadalupe, que se denominen como se mencionan en el dictamen respectivo. Le solicito a la Secretaria General de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso G. Discúlpenme, inciso J. Sí, con su permiso, presidente. Este inciso es un dictamen también de la Comisión de Calles, Estacionamientos y Nomenclatura, donde solicita se apruebe modificar el acuerdo de ayuntamiento número 870-2018-2021. Aquí viene más decisión, pero es diagonal. Emitido en la sesión ordinaria del Honorable Ayuntamiento número 75, con fecha 19 de febrero de 2021, correspondiente a la oficialización de la nomenclatura de las vialidades que se encuentran dentro del desarrollo urbanístico de uso habitacional y mixto comercial denominado Camino Real. Únicamente en lo que respecta al nombre de la calle Codorniz, para que cambie por calle Pavo Real. Esto debido a que es el nombre que le corresponde por ser continuación de vialidad. ¿Es cuánto? Gracias, secretario. Le solicito al regidor Gustavo, presidente de la Comisión de Calles, Estacionamientos y Nomenclatura, que intervenga aquí en el uso de la voz. Muchas gracias, presidente. Bien, pues les explico. El día que aprobamos
este acuerdo del nombre de las calles del desarrollo urbanístico de uso habitacional y mixto comercial, denominado Camino Real. Aprobamos varias calles, que fue Paso de Cortés, Camino Real Zapotecas, Camino Real de Chipilo, Jiquilpan, Quiroga, Yurecuaro, Avenida Águila y Calle Codorniz. Estas dos últimas siendo vialidades ya existentes y dando continuidad a dicha vialidad. Sin embargo, una vez que lo aprobamos, los solicitantes, en este caso el arquitecto Raúl Barajas Barajas, que es quien nos hace la petición, dice que debido a un error involuntario, se detectó que esta calle realmente se denomina Pavo Real. Y esto, cuando la Jefatura de Ordenamiento hizo la inspección para darnos el dictamen, no tuvieron la precaución o no checaron que efectivamente existe la calle Codorniz, pero que hay un punto, un eje vial, donde a partir de ahí el nombre de la calle es Pavo Real. Entonces, sí es la misma calle, sin embargo hay un eje que parte hacia un punto es Codorniz, hacia el otro es Pavo Real, y en el dictamen aparecía como calle Codorniz, cuando en realidad le pertenece el nombre Pavo Real. Y aquí tenemos el dictamen de la Jefatura de Ordenamiento, diciéndonos pues que tuvieron ese error, y ustedes lo tienen, para no leerlo, lo tienen en el legajo de documentos, ahí nos explica qué fue lo que pasó, ¿sí? Pero el nombre correcto sería Pavo Real. Gracias. Perfecto, regidor. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna duda? Les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba modificar el acuerdo de ayuntamiento número 870-2018-2021, emitido en la sesión ordinaria del H Ayuntamiento número 75, con fecha del 19 de febrero del 2021, correspondiente a la oficialización de la nomenclatura de las vialidades que se encuentran dentro del desarrollo urbanístico de uso habitacional y mixto comercial, denominado Camino Real, conforme al dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura al siguiente punto, que es el inciso K. Sí, con su permiso. Este inciso también es de la Comisión de Calles, Estacionamiento y Nomenclatura, para que se autorice oficializar la nomenclatura de la vialidad ubicada entre las calles Juárez y 16 de septiembre dentro de la delegación de Mezcala de los Romero, para quedar con el nombre de calle Felipe Barba Ibarra. ¿Es cuánto? Gracias, secretario. Adelante, regidor Gustavo, presidente de la Comisión de Calles, Estacionamientos y Nomenclatura, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, presidente, con su permiso. Bueno, pues esta calle, con el objetivo y el afán de seguir con el proyecto de ordenamiento de las delegaciones, pues ustedes tienen en un plano ubicado de dónde a dónde es este tramo de calle, y que pues precisamente es una calle que ya funciona con ese nombre, sin embargo, pues nunca se le había dado la formalidad para reconocerlo y que quede ya establecido el nombre a través de una aprobación de este ayuntamiento. Y pues voy a leer, porque lo hemos leído en todas las ocasiones, la biografía pequeña que nos agregan acerca del personaje que llevaría el nombre de esta calle. Felipe Barba Ibarra nació el 26 de mayo de 1919 en la Escala de los Romero, Jalisco, hijo de Gil Barba Orozco y María Ibarra. Estudió en el Colegio Morelos de Tepatitlán. Era muy bueno en los estudios y le encantaban las matemáticas y la geografía. Se casó a los 21 años con María del Refugio Peña el 19 de febrero de 1941. Dios los bendijo con 12 hijos, 4 hombres y 8 mujeres: Alicia, Loreto, Consuelo, Gilberto, Luis, Silvia, María Concepción, Mario, María Refugio, Rosa, Gemma, Teresa y Adriana. Dentro de sus labores altruistas era regalar mercancía para las personas necesitadas, ya que él tenía una tienda de abarrotes. En el año de 1958, en que llegaron las hermanas pasionistas a Mezcala,
Don Felipe Barba decidió donar el terreno en el cual se encuentra construida la Casa de las Hermanas Pasionistas y el Colegio Guadalupe Mezcala, siendo construido por varios ciudadanos de la delegación de Mezcala, incluyéndolo a él y a su familia, realizando faenas de los domingos para el acarreo de material. Fue cofundador de la empresa denominada Autotransportes Mezcala, realizó donaciones a sus empleados que colaboraron en las granjas para que construyeran su casa, donó parte de la escuela primaria y el azulejo que se le instaló en la cúpula de la parroquia de Mezcala. Fue una persona muy altruista y falleció el 8 de febrero de 2003. Entonces, bueno, como les he mencionado, cuando proponemos un nombre de alguna persona, de algún personaje de la comunidad o de algún punto que haya beneficiado a la comunidad, es pues lo que generaría el impacto de poder llevar un nombre, ¿no? Que es lo bonito, ¿no? Realzar y reconocer a alguien porque ayudó y fue un buen ciudadano en el lugar donde se está reconociendo a través de un nombre de una calle. Es cuanto, presidente. Gracias, regidor Gustavo. Adelante, regidora Conchita. Gracias, presidenta. Compañero Gustavo, es nada más, por lo que leí aquí, es oficializarlo, ¿verdad? Ya se llama así la calle. La gente sí. Ya le llama así. Nada más es oficializarlo. Dentro de los documentos del municipio, aún no está oficializado. Por eso se va a poner así, ¿verdad? Es correcto. Okay, es correcto, gracias. La calle ya funciona como tal, con ese nombre. Hay quien tiene ya documentación. Sin embargo, nunca se incluyó en la lista en el proyecto de oficializar y reconocer los nombres de las calles, de las delegaciones, que hemos ido presentando durante toda esta administración. Entonces, hoy lo presentamos para completar. Muy bien, regidor. Muchas gracias. Gracias. Gracias, regidores. ¿Alguna otra duda o comentario? Muy bien, entonces les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. Gracias. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza oficializar la nomenclatura de la vialidad ubicada entre las calles Juárez y 16 de septiembre dentro de la delegación de Mezcala de Los Romero para quedar con el nombre de calle Felipe Barba Ibarra. Solicito al secretario general de lectura el siguiente punto, inciso L. Este inciso es de la Comisión de, es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, mediante el cual solicita se autoriza la celebración de un contrato de prestación de servicios entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y la empresa denominada Inetun México S.A.D.C.B. para la emisión del pasaporte mexicano, con una vigencia del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021, por la cantidad mensual de 60,509.58 pesos, dando un total de esos meses de 544,586.22 pesos, más el IVA. Segundo, se autoriza erogar la cantidad correspondiente para cubrir los pagos mensuales tomándose del proyecto 124, trámite de pasaporte, partida 329, otros arrendamientos. Y tercero, se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, los ciudadanos Miriam Guadalupe González González, Mónica Jiménez Gómez, Lucía Lorena López Villalobos y Salvador Hernández Cedillo, en su carácter de presidente municipal interino, síndico municipal, secretario general y encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, respectivamente, para la firma del instrumento jurídico correspondiente. ¿Es cuanto, presidente? Muchas gracias, secretario. Pues bueno, este punto, como lo recuerdan, lo vimos en la Comisión de Hacienda y Patrimonio, y es autorizar a la empresa Inetum para que ellos nos puedan emitir los pasaportes mexicanos, y estamos solicitando que la vigencia sea del 1 de enero de este año al último de septiembre, con un total de 544,586.22 pesos. Esto masiva. Les explico, porque creo que ha habido un poco de confusión desde algunas comisiones anteriores. Les explico que anteriormente habíamos trabajado con la empresa Benidos, después trabajamos con la empresa IESISA, y ahora solicitamos trabajar con la empresa Inetum. Aquí cabe recalcar que esto es un tema federal. Es una licitación federal en donde a nosotros nada más nos dicen hay que contratar a tal empresa porque ganó la licitación para todo el país. Entonces, eso es lo que estamos haciendo nosotros. Veridos, que fue la empresa con la que se trabajó anteriormente, tuvimos contratos con ellos el año pasado de enero a marzo
y de abril a agosto del 2020 se trabajó con la empresa Veridos, y de agosto a diciembre del 2020 se trabajó con la empresa IESISA. Tenemos los contratos con ellos. ¿Qué es lo que pasa? Que IESISA compra a la empresa Veridos. Entonces, se convierte en IESISA las dos. Por eso solicitan las modificaciones de los contratos. Y ahora, que nos están pidiendo de enero a septiembre, con la empresa INETUM, también es parte de ellos. Entonces, si ustedes se fijan, Veridos tiene un RFC y IESISA tiene otro RFC, pero INETUM trabaja con el mismo RFC que IESISA, lo cual nos dice que es la misma empresa. Entonces, es por eso que nos han pedido tantos cambios, porque entre ellas mismas han ido comprando las empresas y al final del día trabajamos con los mismos, solamente nos piden las modificaciones de los contratos por temas fiscales. Simple y sencillamente los temas son fiscales. Entonces, este es el punto tal cual, donde ya nos solicitan para finalizar la administración, trabajar con la empresa INETUM, y el contrato sería de enero del 2021 al último de septiembre del 2021, y también aclararles que no se ha hecho ningún pago de este año, no hemos pagado nada hasta que no tengamos autorizado en Cabildo la autorización de la empresa que va a emitir los pasaportes en nuestra ciudad. Es todo. No sé si alguien tuviera algún comentario. Muy bien. Muchas gracias. Adelante, Conchita. Miriam, solo me llamó la atención al leer los documentos que nos anexaron las descripciones de las estaciones de trabajo, y en el reglamento dice que el municipio se compromete a instalar, pero eso ya está instalado, ¿qué no? Sí, tenemos muchos años instalado. Yo supongo, este tema es porque así son los formatos, ¿no? En el formato ya viene que se comprometen a que se hagan las instalaciones, pero nosotros, no sé si recuerdan que se hizo una remodelación enorme de las instalaciones hace 2-3 años, y creo que fue la administración pasada, ¿verdad? Sí, fue la administración pasada, se hizo la remodelación completa, y esto es porque ya viene un formato específico para todos los municipios, pero nosotros ya lo cumplimos hace años. Ok, gracias. Sí, porque son muchísimos aparatos que a lo mejor son sencillos, pero sí quería saber si ya está instalado todo o se va a volver a instalar. Gracias. Sí, efectivamente. Ya está todo instalado, por lo cual se está trabajando. Gracias, sí, regidora. Gracias. Entonces, no habiendo ningún comentario, les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la celebración de un contrato de prestación de servicios entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y la empresa denominada INETUM México, SADCB, para la emisión del pasaporte mexicano, de acuerdo con el dictamen correspondiente. Asimismo, se autoricen los demás puntos ahí especificados. Le solicito a la secretaria general le dé lectura al siguiente punto, que corresponde al punto 6. Sí, con su permiso, el punto sexto es solicitud de parte de la ciudadana presidenta municipal interino Miriam Guadalupe González González para que, único, se apruebe que las sesiones ordinarias de ayuntamiento a celebrarse durante el mes de abril de 2021 se lleven a cabo el segundo y cuarto jueves, en virtud de que el primer jueves del mes de abril es día inhábil, aprobado en sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 17 de diciembre del 2020 mediante acuerdo número 813-2018/2021. ¿Es cuánto? Gracias, secretario. Pues bueno, este punto de acuerdo, del punto sexto, lo solicité porque el día jueves primero de abril es Jueves Santo. Entonces, como ustedes saben, no se elabora, y solicité el cambio ya de los dos, que sea el segundo y el cuarto, para que no haya ahí un desfaz o no nos quede muy pegada una sesión a otra. Entonces, quien esté de acuerdo con el punto, ¿alguien tiene algún comentario? No. Quien esté de acuerdo, a favor de levantarse. Se aprueba por unanimidad. Gracias. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba que las sesiones ordinarias de ayuntamiento a celebrarse durante el mes de abril de 2021 se lleven a cabo el segundo y el cuarto jueves, en virtud que el primer jueves del mes de abril es día inhábil, aprobado en sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha del 17 de diciembre del 2020, mediante el acuerdo número 813-2018/2021. Le solicito al secretario general de lectura al siguiente punto, que es el punto séptimo. Sí, con su permiso. Este
puntos, una solicitud por parte de la ciudadana presidenta municipal interino Miriam Guadalupe González González, donde solicita, único, se apruebe el decreto número 28.326, diagonal 62, diagonal 21, aprobado por el Honorable Congreso del Estado de Jalisco, mismo que se anexa, mediante el cual se reforman los artículos 62, fracción décima, recorriéndose las fracciones subsecuentes, y el 64 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, para quedar en la forma y términos que se desprenden de dicho instrumento. Lo anterior de conformidad con fundamento en lo que establece el artículo 117 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, respecto al asunto materia de dicha reforma, es implementar en el Poder Judicial, elevándolo al rango constitucional, la sustanciación de los juicios en línea, electrónica o digital en nuestra entidad. ¿Es cuanto? Gracias, secretario. Me gustaría ceder el uso de la voz a nuestra síndico para que nos explique el punto. Adelante. Bueno, buenas tardes. Es nada más para el objeto de la reforma, es otorgarle al Supremo Tribunal de Justicia y al Consejo de la Judicatura las facultades necesarias para la implementación de los juicios en línea en el Estado de Jalisco. Eso es lo único que, el objeto que es la reforma. ¿Es cuánto? Perfecto, síndico. Muchas gracias. Quien esté de acuerdo, favor de levantar su mano. Miriam, perdón, también dice, no nada más eso. Dígame. Dice eso y dice que se por consecuencia de esto se recorrerán los espacios de los artículos. Y es, sí es importante que se diga, pues. Sí, claro, lo leyó Lucía cuando la secretaria general, cuando leyó la solicitud, sí lo comentó, que como es la modificación, se van recorriendo. Se van recorriendo porque ahí entra ese artículo B y se recorren los otros. Efectivamente, así es. Gracias. Gracias, regidora. Ya está votado, ¿verdad? A ver, si quieren lo volvemos a someter a votación, levante su mano quien esté de acuerdo, por favor. Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba el decreto número 28.326 de la 26.21, aprobado por el H Congreso del Estado de Jalisco, mismo que se anexa mediante el cual se reforman los artículos 62, fracción 10, corriéndose las fracciones subsecuentes y el 64 de la Constitución Política del Estado de Jalisco para quedar en la forma y términos que se desprenden de dicho documento conforme a la solicitud anexa. Le solicito a la secretaria general que le dé la siguiente correspondiente al punto octavo. Sí, con su permiso, este punto es una solicitud por parte de la ciudadana presidenta municipal interino Miriam Guadalupe González González para que se autorice el reacomodo de las comisiones edilicias de conformidad con la propuesta anexa con fundamento en el artículo 23 del reglamento del gobierno del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. ¿Es cuánto? Gracias, secretario. Bueno, en este punto de las comisiones solamente hay dos que solicitamos. Y una de las propuestas es que se agregue a la Comisión de Desarrollo Sustentable la regidora Bertalén Espinosa Martínez y la doctora Elia Rosalba Peña Urrea. Y la otra es en la Comisión de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones, sea incluida la doctora Elia Rosalba Peña Urrea. No sé si alguien tuviera algún comentario, alguna aportación, o si alguien quisiera integrarse a alguna otra, tenemos el punto abierto. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, continuamos y les solicito levanten su mano quien esté a favor de aprobar el punto expuesto con esta modificación de las opciones. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo es de la siguiente manera. Se autoriza el reacomodo de las comisiones edilicias de conformidad con la propuesta anexa, con fundamento en el artículo 23 del reglamento del gobierno del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Le solicito a la secretaria general, le dé lectura al siguiente punto que corresponde a varios, perdón, no hay puntos varios. Entonces, no habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente sesión, siendo las 6 de la tarde con 46 minutos del día 18 de marzo del 2021.
recordándole a los ciudadanos integrantes de este cuerpo edilicio que la próxima sesión será con carácter ordinaria y tendrá verificativo el día 8 de abril del año 2021 a las 17 horas de manera virtual. Muchas gracias y buenas tardes.